La policía escoltando al dominio. Después que nos vio. Mira, se buscó a la policía para que lo escolte. Debe de entrar como quiera, no importa, dale. Va a la discoteca donde yo estoy cantando a tratar de joderme la noche y joderle el show a los fanáticos que pagaron para verme allí. Yo no voy a dejar de hacer mi show porque a ti te dio la gana de hacer un show ahí. ¡Ah! Como si fuera un nene chiquito, cabrón. ¿Tú te crees que estamos en la escuela? Ah, un par de puños a las 3, nos vemos fuera y nos dos par de puños. Canto de zángano. Tú no ves las noticias, igual a la gran puta, cabrón. Compórtate. O quiero hacerte una primera plana, cabrón. Hermano, pórtese bien. Ya, más nada. Normal. Y cabrón, y si usted va a hacer un show frente a un sitio, como un nene chiquito, que todo el mundo lo vea, claro que van a ver los mismos dueños de la discoteca, cabrón, van a hacerte eso. ¿Por qué no pagaste la taquilla y entraste adentro y te trepaste la tarima y me bajaste allí? Porque como no puede, ahora era la linda, lo vamos a huirear. Cuando él llegue, me dice cuando llegue, yo lo espero en una esquinita, mandate otro zángano que... Mira si esa gente son tan zánganos, tan infelices. Que cabrón, que 10 mil pesos, cabrón, 10 mil pesos no le dan a nadie por un abogado infeliz, cabrón. Se busca un caso muchachito por ahí, porque andan por ahí con jodienda porque tú los mandas y después no tienen ni para fiarse. Y tú eres tan puerco que los vas a arrollar porque todo el mundo sabe lo sabandía que eres, cabrón. Tú lo que haces es usar la gente, cabrón, y después vamos a dejarlo tirado. Vamos a ver. Papi, a todo el mundo, todo el que te ha escrito, cabrón. A terminar mal contigo, manito. Todo el que trabaja contigo termina mal. El único que está contigo ahí en Mueca y lo tienes grabándote videito del show. Por eso no lo subiste, porque como no te salió la vuelta, pues no lo vamos a subir. Pero ven el chamaquito y subió. Y lo que subieron es dándote empujones, cabrón. Y eres tan pendejo que no le tiraste porque no le tiraste al negro. Y eso no es ni seguridad mía, adelante. Eso era la discoteca. Problema tuyo, quien fue para allá a guayar y a creerse que es MacGyver, le fuiste tú. El que fue con Guille Luchador. Cabrón, pon tu calzoncillo y vete con Luyan para la lucha libre, igual a la gran puta. Y ya. Pero como no sale conmigo, musicalmente, no hay break. Vamos con los chatas. Esto es un chata, pero con esto vamos a guerrear. Con los que no, tú no sales liricalmente, mandas a otro siempre. Me han mandado a 7 gente a tirarme. No le voy a tirar porque yo no guerreo con alicate. ¿Entiendes? Es igual que por ahí tú me ves con quién. Con los verdaderos, manín. Andamos con esa bandida, baby. El nombre de nosotros está en la calle bien limpio, cabrón. Que trataste de enfangarme con otro gorillo. No vamos a mencionar el nombre. Porque eso es aparte, eso es, ya tú sabes, la línea que pasaste tú ahora. Como trataste de hacerlo y no te salió, manín, pues ahora vamos a montársela allá afuera, porque en Estados Unidos, la linda, cabrón, en PR, cabrón, aquí nadie te va a llamar los guardias. Aquí nadie va a decir, va a un show ahí, nadie va a hacer nada. Haga lo que ustedes tengan que hacer aquí, en PR, como tú le roncas a Anuel. Ah, en Miami, ¿qué? ¿Qué vas a decir de mí? Que yo vivo aquí en un monte y que no salgo de bajo. ¿Dónde, cabrón? Dime, ¿para dónde qué? Y ya, manín. Tú sabes dónde me puedes encontrar siempre. Pero como allí tú le tienes un reparillo, cabrón, porque te pusieron a correr y corriste bien duro. Normal, baby. Compórtese. Usted es un niño, un nene chiquito, cabrón. Usted es un niño. Ah. Ah, va a pegar, va a pegar. Ah, seguro, seguro. Búscame uno de mis ahí y yo me los doy feliz de la vida, cabrón. Y si me da, normal, le entramos a tiro después. Normal. No es la primera vez que me voy a sobrevivir en esto.
A mí sin cojones me tiene también, cabrón. Y sígate cagándote en mi madre. Que normal, nos seguimos cagando en la tuya también, como a ti te gusta. Pues vamos a seguir en esa. Y no me voy a seguir más para allá porque yo sigo cagándome en todo el mundo, papi. Y que se joda, cabrón. Porque como a ti te gusta faltar de respeto, pues yo cuento respeto también. ¿Entiendes? Porque a mí me enseñaron, respeta para que te respeten. Y como tú no respetas y te gusta faltar respeto, pues cabrón, faltamos respeto también, baby. Aquí nadie es. Aquí lo único que no es que tú eres más grande que yo y yo soy más chiquito. Pues como tú eres más grande que yo soy más chiquito. Pues normal. O te agarra con esto, o tienes que pelear con uno que sea lo mío, igual de tu sabes, más nada, papi. ¿Entiendes? Porque yo o soy cantante o soy bandido, pero yo no soy boceable. Ahora, si tú quieres pelear, pues tranquilo. Tú me dices el día y tú sabes dónde vamos a llegar y hacemos una reunión. Vamos, tú dime el sitio. Y normal, y vamos. Como tú quieras. Huele bicho. Cabrón, ni me dañaste la noche a mí, ni se la dañaste a mis fanáticos, porque tampoco lo iba a ver con las ganas porque tú fuiste. Y sin cojones me tuvo, cabrón, que entrara y hiciera lo que tú quisieras y no entraste ni hiciste un carajo. A lo último mandaste a 7 pendejos ahí que lo que hicieron fue pararse atrás, mirar. Y contigo se le roncaba cantándole, manito. ¿Y qué hicieron? Un carajo. Ni un puto vaso tiraron. Pues son tan más huele bicho que tú, cabrón. Que siguen, corren por la tuya y corren por la máquina tuya, cante cabrón. Y huele bicho, los míos son finos, no son ni de 10.000, ni de 20.000. A mí nadie me va a entregar por ahí, papi, tranquilo. Usted sabe, los míos sí son finos y de verdad, baby. Bueno, y eso que usted estaba jodiendo con mis empleados que son de mi equipo de trabajo, que no tienen que ver, que no son bandidos, que no tienen que ver nada con los problemas, pues ahí, ahora es que lo vamos a pillar. Pero cuando sabe que uno anda por ahí, con los verdaderos, ni sale de Palma, cabrón. Porque tú no sales de Palma, te tienen con una depresión y hueputa, cabrón. Porque vaya con la gente para encerrarte. Y pero como siempre dicen que la gente se ve. No me veas en tu espejo, cabrón. ¿Entiendes? El que no sale de la casa quieres tú, huele bicho. Más nada, cabrón. A mí me ven por ahí en todos lados. Me meto a Walmart, como tú quieras, me ven por ahí solo. Normal. Huiréame, pero aquí en PR, a ver. ¿Qué te va a pasar?